Jesús. Ahí. Re bien. ¿No sé dónde hablo? ¿Aquí? Sí. ¿En una palabra? Sí. El VIH para mí es una enfermedad de transmisión sexual que pues cualquiera persona puede tener. Pues para mí el VIH es una enfermedad de transición sexual que puede ocurrir a cualquier persona. Todos la tenemos en el cuerpo, más no la tenemos desarrollada. El VIH-Sida para mí, aunque ya no sé, es como un virus que hay que cuidarse. El VIH es una enfermedad que surge a través de relaciones sexuales, más conocido como el SIDA. Bueno, yo pienso que el VIH es causado por la desobediencia de la gente, por no cuidar su cuerpo, como el cuerpo es templo de Dios y por eso causa tantas enfermedades, por no seguir las leyes de Dios. VIH es una enfermedad muy peligrosa, la cual la podemos prevenir. Para mí el VIH es un virus, el cual se adquiere por medio de una transmisión sexual. El VIH es una enfermedad que se contiene por enfermedad sexual, que puede ser providencial de alguien que ha tenido relaciones sexuales con alguien que contenía esta enfermedad. El mensaje es que pues nos cuidemos y podamos evitar estas infecciones de transmisión sexual y proteger nuestro cuerpo como personas. Como toda persona tenemos que darle la mano y mirarla como una persona normal, no porque tenga una enfermedad diferente a los demás. Lo que pienso de una persona que tiene VIH es que no la podemos rechazar ni juzgar porque a todos nos puede pasar. Bueno, pues yo pienso que esa persona debería empezar a tener mucho cuidado con esa enfermedad, porque es bastante complicada y puede traer muchas consecuencias en la vida personal. Es que hay que apoyarla, no dejarlo o dejarla sola. Estar siempre ahí, pues hacerles conocer de Dios, que para Él no hay nada imposible. Y pues las personas que tienen VIH, o sea, son personas normales, común y corriente como nosotros, tienen este virus, pero pues igual de esta forma no se las debe excluir, no se las debe discriminar, porque igual son personas como nosotros. Pienso que la verdad no tenemos que juzgarlas ni menospreciarlas, tendríamos que ayudarlas y ayudarles a buscar la salida. Pues debemos de ser bien conscientes porque son personas, así tengan la enfermedad, debemos de estar conscientes de que la enfermedad no se transmite nada más por hablar, por saludar a las personas que tengan esa enfermedad. Pues las personas que ya están con una infección de transmisión sexual, como es el SIDA, pues tenemos que estar con ellas, ¿no? Apoyarlas en ese proceso que continúan. Y una persona que contenga eso, pues no hay que rechazarlo, sino apoyarlo más. Ya. Ya. Tienes que guardarlo. Cristo vive.